Para que me Vine desmuteo, el corriendo, famoso, vine la nueva corriendo. palabra, desmuteate. ¿Cómo les Sí, va? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. les presento a Nelda Ramos, nuestra invitada de hoy, artista con mayúsculas y con muchas, muchas posibilidades de presentación. Nosotros la invitamos a nuestra clase de performance, pero su obra es abarcadora, abarcativa. Ahora ella te va a contar, pero nos parecía súper interesante porque además ella es docente y además tiene, además de su trabajo desde su propio cuerpo, tiene una interesantísima reflexión acerca de lo que hace y de lo que hacen otros. Entonces también compartir un poco todo eso, la presento así porque me parece que escucharla nos va a nutrir un montón. Nel, no sé si querés que yo ya abra tus imágenes o querés hablar un poquito antes, vos me decís. No, capaz que hacemos como la intro. Por eso Bueno, me imaginé. yo también vengo de dar la clase recién, corté hace Estamos un rato. estamos a Así sobre que la estamos ola. aquí. Es una performance continua, ¿no? Es esto. Y capaz que quería hacer como un par de comentarios en relación a esto que conversábamos sobre ¿qué digo cuando digo desde lo que uno hace? Y creo fundamental señalar, capaz, que uno se piensa también en relación a veces a las preguntas de los otros. Cuando este año fue un año de, ahí lo pongo, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero siento que este año tan particular es un estado de conversación permanente, ¿no? Que este habitar este tiempo específico, muy complejo, nos llevó por lo menos a mí me llevó a pensarme, habitarme desde otra manera, mucho más reflexiva, pero que la pregunta de los otros a partir de cosas que hicimos en el año, también me llevó a mí a preguntarme sobre cómo estoy haciendo. O sea, no porque no lo sepa, sino porque a veces uno no se detiene a esas reflexiones. Entonces, cuando vos me invitaste para dialogar sobre performance, o sea, hice todo un rastreo de cómo yo trabajo, o cómo me doy cuenta cómo trabajo, y estas diferentes formas de abordar desde el cuerpo. O sea, que salgo de ahí, o sea, parto de ahí y que se va, digamos, se va organizando en relación a eso y que a mí me gusta mucho hablar de un concepto que es el de cuerpo de obra, ¿no? Que es una mirada más expansiva en relación a que no solo uno hace performance, más allá de que yo particularmente parto de la performance, sino que me vinculo con un montón de prácticas que podrían a decir de Graciela Gutiérrez Marx, son otras redes que no funcionan a veces siendo visibles, sino que en realidad son redes que muchas veces son invisibles, pero son invisibles desde ciertos lugares, ¿no? Quienes participan tienen muy en claro cuál es la red esa. Y que es interesante eso también, ¿no? Poder transitar otros espacios que a veces no son tan claros, pero está bueno eso también. Bueno, yo armé medio ahí intenté armar un PowerPoint lo más claro posible sobre la práctica, vinculando trabajos, porque creo que lo interesante de la propuesta de ustedes fue eso, ¿no? Vincular trabajos porque la pregunta tenía que ver con la metodología. ¿Cómo haces? ¿Cómo creas? ¿Cómo llevas del proyecto al hecho? Entonces, bueno, medio que armé como distintos espacios en relación a ese eje, ¿sí? Así que si querés, Paula, Vale, lo perfecto. pasamos y yo te voy a ir Comparto diciendo pantalla. pasá, perdón, porque son un montón de diapositivas, pero bueno, no me sé construir sin imagen. No, está perfecto.
Ahora que lo voy a abrir, así cerré el mío, abro el tuyo. Este es este. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí está Nelda. Genial, Genial, habría que poner el que te deja ver la pantalla completa, Paula, capaz. No, yo lo veo con pantalla completa, ¿no lo ven? No, vemos tu pantalla. No, estamos viendo el programa en y modo. Adentro la... Paren, al lado. Porque solo estaba viendo... F5 a lo mejor falta. A ver, paren, voy de nuevo, perdonen. Ahí comparte la pantalla. Y ahí. ¿Ahí? No. No, está igual que antes, profe. Qué raro. Presentación es con diapositiva. Vemos la pantalla, pero todavía sí. No vemos la presentación en modo diapositiva. Sí, sí, lo entiendo, pero qué raro porque es lo mismo que hago siempre. Ahí lo ven como... Ahí lo vemos normal, espera, mira. Andá donde dice presentación con diapositivas. Para, no, espera. Volvé a abrir ahí, presentación con diapositivas. ¿No te deja? Ahí. Y si le das a la X... A ver. ¿Qué X? La de... donde dice diapositiva, esquema, X. Ahí. Ahí va. Bueno. ¿Se ve mejor ahí? Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven grande ahí? No, no está grande, está sin la barra lateral, pero si lo agrando, yo si lo agrando, por ejemplo, lo veo. ¿Ahí? Yo creo que igual se ve bien así, no sé. Yo lo veo enorme, ahora lo no sé. No sé qué dicen los... Mirá, si no acá abajo, Paula, donde tenés abajo a la derecha... Espera que no tenés... tengo nada yo ahí. A ver, decime. Ah, pues no ves nada. No, me tengo que ir. Bueno. Porque yo a mí se me comparte. Eso es lo rarísimo. Ahí está, claro. Ahí me fui. A ver, voy a poner el PDF, el otro. A ver. ¿Qué te parece? Sí, lo mismo. Porque es lo mismo. Y quizá hay algo que no sé qué es, que no me está permitiendo. A ver si desde acá. Todo puede pasar. Ya voy, ¿eh? No entiendo que dónde está ahora. Ahí. Ahí vemos el. Sí, pero ahí yo no lo veo entero, tampoco. Vemos el PDF, pero como el archivo, Paula. Sí, yo también. Y bueno, abre el PowerPoint, dale. Abro el PowerPoint porque el PDF no sé, no lo sé, no lo registro. El PowerPoint sí. Voy a intentarlo de nuevo con el PowerPoint. Bueno. Yo estoy poniendo presentación como diapositivas y yo en mi pantalla lo veo entero. Ustedes no. No, estamos viendo tu archivo, como si fuera tu carpeta. Vale.
ahí lo ven, ven el lateral y ahí. ¿Por qué veo esto? No, yo veo tu carpeta. No sé los alumnos, los compañeros, cómo lo ven. No se ve tu administrador de archivos, Paula. Sí, 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 ahí salía igual, ¿eh? Disculpen, ahora vamos a intentar de nuevo. Tranqui. A ver. Ahí lo ven con lo lateral. Con la barra lateral, pero es raro que no te da la opción de ahí se ve sin la barra lateral. Es lo que puedo hacer porque no sé por qué motivo. A ver, intenta pasar, a ver, ¿te deja pasar? Sí, perfecto. ¿Ven la siguiente? Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasalo así. Dale. Es raro que no te deje, pero... Sí, porque aparte recién acabo de compartir otro PowerPoint que me dejó. Pero no lo sé. Cosas que pasan. Capaz que, viste, en la presentación de diapositivas está diferente, no sé. Viste que cada compu es distinto. Yo además uso Linux. Sí, sí. No lo sé. Bueno. Así que bueno. Explico. Voy porque el principio tiene que ver con el fin del PowerPoint. Este año me di cuenta que hace 18 años que hago performance. Hace un montón. Entonces busqué esta fotoperfo, ¿no? Esta es del año 2004, pero digamos, yo podría, dentro de un mapa posible. Del trayecto, podría decir que hago performance desde el año 2002. Esta es una foto perfo del 2004, ¿no? Con este texto de Ilse Fuscova, ¿no? Ahora soy yo entera, es hermoso, es terapéutico, es político. Entonces, también esta cuestión desde uno, desde el cuerpo, hacia lo demás, ¿sí? Pasamos. Y esta reflexión sobre que este año 2020, bueno, es un año donde estamos habitando, o por lo menos yo estoy habitando un estado de conversación permanente, ¿no? Y que de alguna manera se convirtió en una estrategia de resistencia. Y pongo este juego de palabras también, de existir, resistir, existir como una manera posible, siempre retomando, digamos, algunos textos de gente que uno considera maestros, ¿no? Y en este caso Graciela Gutiérrez Marx, ¿no? En este texto famoso sobre un arte de base sin artistas, donde hablan de la obra, digamos que la obra americana es la resistencia de alguna manera, y bueno, nos está tocando, digamos, en este momento atravesar eso desde muchos lugares, pero bueno, yo siento que desde mi lugar de artista me ha tocado un año donde estoy en conversación permanente, y al mismo tiempo esa conversación, esa ida y vuelta se ha transformado en un pilar de resistencia fundamental. Sin eso no sé si hubiera podido atravesar, ¿no? La siguiente. Y entonces pasó que Jimena Castellón Arrieta, que es, digamos, la responsable de este espacio, se llama Cordillera Galería Residencia, que arrancó ya hace unos años y arrancó además en una situación virtual. Me invitó a conversar y dentro de las con la gente que está haciendo la residencia, que también es virtual, y dentro de los diálogos, Mariana Riquelme Pérez hace, digamos, esta especie de gráfico, ¿no? Esta ilustración sobre lo que yo dije, y me pareció como interesante cómo el otro, digamos, en este estado de conversación permanente, ¿Qué leía o qué percibía el otro? Y me quedé con este material porque me pareció un muy buen registro, ¿no? O sea, en la performance hablamos siempre de registro, y este también es un registro, o sea, lo que el otro escribe de lo que uno hace, porque al mismo tiempo
la obra de Mariana también tiene que ver con estos registros. Entonces, bueno, cómo el una cosa se nuclea con la otra y empieza a dialogar. La otra, la que viene. Y también pasó este año que, digamos, además de del diálogo con la gente residente y con Jimena en Cordillera, me invitaron a este evento, que es unas jornadas de la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas de la UNDAB, de la Universidad de Avellaneda, y también del el relato situado, ¿no? Y esta propuesta de memoria del aislamiento, donde se nos invita, digamos, particularmente a reflexionar, y en este caso, con una invitación especial sobre un tema específico. Entonces, creo que también ahí, digo, la obra, hablando de cómo uno llega hacia los lugares, ¿no? A partir de mi reflexión sobre lo que yo hago, Mariana hace un registro que a mí me sirve para percibirme también yo. Y a través de la propuesta de dos situaciones diferentes, una es esto de la UNDAB, y por otro lado, la memoria, el relato para la Compañía de Funciones Patrióticas, digamos, este relato de la memoria del aislamiento, a partir de la pregunta sobre el juego, la niñez, cómo también estas invitaciones abren parámetros de la propia obra, donde hay cosas que yo ya venía elaborando, pero que se terminan transfiriendo en este trabajo por invitación. Yo lo que no sé, Paula, es si tenemos a mano el video, si tendremos posibilidad de verlo. Es muy cortito, dura un minuto. Sí, salgo de la pantalla y vuelvo a entrar. Dale. Pero es un minuto. Sí, sí. Lo único es eso. Espérenme un segundo. A ver ahí. Espérame un segundito, se me complica. Pero les contaba antes que estuve sin internet hasta, me volvió en la mitad de la clase, entonces no lo pude preparar, eso es como me pasó, voy a ser sincera. Lo recibí, estaba todo en orden, pero yo ahí lo estoy viendo, a ver, esperen un cachito. Tenés que compartir pantalla, Pau. No, ya sé, pero recién la compartí y no lo vi. Voy a cerrar acá. Bueno, si no, igual el power, digamos, yo lo preparé para compartirlo con los alumnos. Digamos, es un material que yo lo dejo. Entonces después, ahí está el link igual del relato. Aguántenme un segundo. Bueno. No, es que no, yo lo abro ahí, comparto la pantalla y no lo estoy viendo, y yo lo estoy viendo en mi computadora. Ahí lo ven. Sí. Perfecto, Paula. Igual acá está el relato entero, ¿no? No, pero el primero es el mío. Ah, perfecto. Pero estás en el 5, Paula, es el 4. Perdón. Bueno, mientras pueden bailar. Todo mal hoy. Perdón. Anda al canal de Martín, porque ahí no te va a salir, ahí donde dice Martín Saijo. Abajo, a la derecha, a la izquierda, esa. Y ahí tiene que estar el 4. El 5 dijiste, ¿no? Al 4, qué bueno. 4, el mío es el 4.
Estaba convencida. Mira, ahí lo tenés, mira, Paula. Ahí, mira. A la derecha, el último video es el 4. Ahí al lado. Al lado. Ahí está. Disculpen todas las desprolijidades. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ahí lo ven grande o no? Sí. Perfecto. Ponele play, Pau. No, no, no. No, no. No, Pau. No, era el anterior. Le pusiste pasar al siguiente. Bueno, mira, Paula, vamos a hacer una cosa. Perdón. Pasé al 6. Claro. A eso, volvé. Al siguiente. El siguiente. Eso, muy bien. Ahí va. Eso. Y ahora le pones play. Yo ya lo estoy viendo. ¿No lo están viendo? Sí. ¿Qué es lo que pasó antes? Yo ya lo estaba viendo también. No se escucha. ¿Vos lo escuchás? Sí. ¿Los demás lo escuchan? Porque puedo ser yo que no tengo los auriculares, ¿eh? No, no se escucha. No, Pau, ¿sabés qué? Les vamos a dar el link entonces. Después. Yo les paso el link. Igual creo que está, lo puse en el Power, porque no lo van a escuchar y es una pena. No tiene sentido. Estoy escuchando perfecto, ¿eh? A Fede. No se escucha. Perdón. No importa. No sé. Lo escuchaba perfecto. Pero disculpen. Voy a volver al Power. Y dale, vuelve al Power mejor. Queda la incógnita de saber del video. No, después les paso el link, perdonen. No, no, está en el Power. Mismo. Cuando les pases el Power completo, lo tienen ahí, ¿sí? ¿Lo están viendo el Power ahí? Sí, lo estamos viendo. ¿Volvimos a la diapositiva de antes? Sí. Siguiente, hace la siguiente. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces una de las cosas que sucedió con la obra es que a partir, digamos, de la pregunta y de la convocatoria de otros surgen reflexiones, ¿sí? Y esas reflexiones que tienen que ver con esta invitación del relato situado o la invitación de la UNDAB a pensar, a repensar cuestiones de la obra, ¿no? Se transforman en reflexiones cuerpo-escritura, o sea, también es otro registro de la cuestión, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y me escribo, digo, porque de un proceso deviene otro. Cuerpa escrita, cuerpo movimiento, cuerpa palabra, cuerpo relato, palabras propias, palabras de otros, acontece, sujeto, acciones, cuerpo se imprime, transparencias, transferencias, superposiciones. La acción la marca la letra. La acción la marca la letra, la acción la marca la letra, la acción la marca la letra. Siguiente. Entonces también aparecen las exploraciones poéticas y necesarias en pandemia, encarnar la intimidad. ¿Cómo es la intimidad que siempre se transfiere en el caso de la performance a lo otro, ¿no? Entonces, pasa. Aparece el mundo propio, algo que lúdicamente muchos de ustedes llaman el dismos, pasá, ¿no? ¿Qué es el mundo que me rodea? Pasá. Pasá. ¿No? Y a veces en ese mundo hay luz, hay transparencia, hay gatos, hay sincretismo, hay mar, hay Andes, hay cactus, pasá. Hay naturaleza, hay juego,
Y entonces así digo, ¿cómo es mi proceso de trabajo? ¿Cómo presento mi proceso de trabajo? Entonces, primero, por un lado, el propio entorno, ¿no? Lo que me rodea. Por otro lado, pasa este trabajo a partir del arte correo. Estos son los encuentros de arte correo, y uno de los temas de este año fue la inmensidad, ¿no? Pensar la inmensidad, pasa. Entonces, en ese pensar la inmensidad, aparece el mar. Para mí la inmensidad es el mar, es aquello que no puedo asir, imposible, eterno y hermoso y gigante. Entonces, ¿cómo, digamos, ese trabajo a partir del arte correo, ¿no?, se transforma en unas postales, en unos tags, pasa, en unas transparencias, ¿no?, todas cosas que después van a ir por correo, y al mismo tiempo, pasa, se transforman en el trabajo para el relato situado? Ustedes, ahí está el link, después lo van a ver. Se va a transformar en ese relato donde yo lo que hago es un diálogo sobre cómo es vivir en aislamiento, y las preguntas que me hago en relación a qué va a recordar mi hijo sobre el aislamiento, sobre la pandemia, ¿pasá? Acá igual tengo el trabajo adelantado y puse unos stills de video, unas capturas, ¿no?, donde básicamente la acción es el juego con el sonido, con la inmensidad. Ustedes no pueden escuchar el sonido de la inmensidad, yo lo escucho, es una cuestión íntima, ¿no?, pero que están todos convidados a hacer. ¿O quién no se puso un caracol en la oreja para escuchar el mar? ¿Pasa, Paula? Por favor. ¿No? O el juego con la luz, o cómo miro, depende del cristal con el que se mire. ¿Pasa? Y a partir de estos, digamos, de este trabajo, ¿no?, también aparecen otros autorretratos, ¿pasá? También con las proyecciones, con las diapositivas, ¿pasá? Y, ¿no?, esta serie de autorretratos, capaz que este género, digamos, en el campo de las artes, amplio y tan inmenso también, ¿no?, la cuestión del autorretrato. En este caso yo me estoy autorretratando, digamos, con este visor, pero de fondo además la diapositiva lo que proyecta es la imagen de el viejo Palacio Municipal de Quilmes, que fue sede de la Escuela de Bellas Artes, donde yo estudié, y el edificio de atrás es el edificio actual, digamos, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Hay ahí un juego de proyección con mi propio mundo, ¿sí? ¿Pasá? Y se suceden además también así los retratos, los autorretratos de luz, este juego también de quién no hizo alguna vez una foto familiar, y cada uno, los que son bicheros lo saben, ¿no?, una foto cada uno con un gato, un perro o un animalito, ¿sí? Por otro lado, también estas proyecciones con las diapositivas que se desprenden de otro trabajo. Por eso digo que de un proceso deviene otro, y deviene otro, y deviene otro. ¿Pasá? Estas diapositivas que yo proyecto sobre mi cuerpo son parte de un registro de obra mío de otro momento, ahora lo voy a mostrar. ¿Pasá? Entonces también, cómo, digamos, estas performances del campo íntimo son, digamos, un eje que tiene que ver con mirar hacia adentro, ¿sí? ¿Pasá? Esos son los pies de Marcela Rivera. ¿Pasá? Entonces digo, ¿cómo de un trabajo viene otro? Por esto, porque el antecedente de estas diapositivas es este proyecto que se llamó Poéticas del Intercambio. Fue una residencia que yo hice en un espacio llamado Once Libre, que lo gestionaba Judith Villamayor con el colectivo Articultores, junto frente a la Plaza de Once. Y durante todo un verano lo que hice fue hacer una residencia donde yo invité a otros a trabajar conmigo. Hicimos intercambios, charlas,
Yo en la semana trabajaba, digamos, en performance, en registro de performance, en objetos, en fotografía, y cada 15 días invitaba a alguno de los artistas con los que yo estaba dialogando, y además que porque me gustaba su trabajo, ¿no? Lo invitaba a hacer performance. Y tenían, digamos, en el espacio, no tenían tecnologías contemporáneamente, entendiendo el sentido de tecnología, sino que solo contaban con su cuerpo, el espacio de la residencia y el barrio de Once. Entonces, a partir de eso se fueron desprendiendo algo que llamamos los sábados de superacción, que eran estos espacios, ¿no? Y entonces mi registro de mi propia obra durante ese periodo fueron las diapositivas que ahora yo estoy usando para proyectarme en el cuerpo y hacerme los autorretratos. ¿Pasa? Este, por ejemplo, es un registro, ¿no? Algunas imágenes de todo aquello que aconteció durante el tiempo de la residencia. ¿Pasa? Acá están se ven las diapositivas, ¿no? La primera, ¿no?, que es el visor, uno de los visores, diapositivas. Ahí cada uno teníamos un tallercito, un espacio taller, y todo se generaba a partir de ese espacio. ¿Sí? ¿Pasa? Bueno, y este es un trabajo, digamos, es un trabajo de este año, se llama así, Ceiba Especiosa, Oro y Siembra, es una foto performance y un video performance, por invitación. Yo venía trabajando esto y hubo una invitación de Atal, que es también una residencia, un espacio que genera Cecilia Stellini de Campinas. Yo hice residencia allí también en 2011, en 2014, en 2015, o sea, hice varias veces residencia, y ella me invitó a un conversatorio online y yo preparé una obra específica. Y también este proyecto, este gran proyecto que se llama Continuo Latido Americano de Performance, donde hay, digamos, un eje a nivel América sobre performance, ¿no? Las corpografías en contextos, donde también estoy, digamos, preparé una foto performance para eso, y estoy terminando de editar, digamos, este video que se va a mostrar también dentro de ese evento. ¿Pasá? Hasta el video, la foto, perdón, una de las foto performance, donde también trabajo, digamos, esto es el fondo, digamos, ese es mi jardín, o sea que todo tiene que ver con mi propio mundo, y este trabajo, esta tarea que yo hice de ir juntando los frutos, ¿no?, para, de la ceiba especiosa para poder, digamos, este algodón que contiene las semillas, ir recolectándolo todas las mañanas hasta llegar a una cantidad importante. Yo no tengo el árbol en mi casa, pero en el barrio hay, y como eso vuela, lo fui recolectando, digamos, todas las mañanas cuando abría la puerta del fondo de la casa, veía cuántas había y los iba registrando. ¿Pasá, Paula? ¿No? Entonces la foto performance y el video están vinculados a eso, ¿no? A mi diálogo con el oro y la siembra. ¿Pasa? Entonces, también tiene una deriva este trabajo. ¿Pasa? Y es una deriva artecorreística. Este año, digamos, esos frutos, yo los junté, les dije que los junté para la performance, pero los guardé. Tengo muchos. Y entonces, a partir de eso, generé una serie de postales, 10x15, que se llaman así, Poesía Viva, pasá, y que adentro, cuando abrís, tenés que romper el sticker, contienen la semilla y el algodón. Y esto fue por correo, o sea, lo he enviado por correo a gente del universo artecorreístico y a los alumnos del posgrado de medios, que es donde yo trabajo y doy una materia, se llama Intercampus, hace muchos años, les envié como una ofrenda este registro de mi performance, viajó por correo,
e insólitamente en este momento de mucha dificultad de acercamiento del cuerpo, la mayoría de ellos ya han recibido la carta con la poesía viva, situación que es fantástica, ¿no? ¿Pasá, Paula? Entonces me preguntaba de dónde, o sea, cómo yo puedo, de dónde viene este trabajo con la semilla. ¿Pasá? Entonces viene de este proyecto, se llama así Cuerpo Marca Cicatriz, Proyecto Amor, ¿sí? Y es una serie de performance que tienen varios movimientos, he hecho varias, ya es la sexta, en distintos años, en distintos momentos, donde yo trabajo con tatuajes sin tinta. ¿Sí? Los tatuajes que me hago no tienen tinta, sino que lo que genera, digamos, la imagen, la letra, es la sangre, o sea, el recorrido de la sangre por la palabra. Yo en estas obras además trabajo cada vez con distintos artistas tatuadores, es un proyecto muy sensible porque, digo yo, mis propias palabras, hablo de habitar y grabar las palabras en el cuerpo, ¿no? O sea, el proceso del tatuaje es el mismo que cualquier tatuaje, solo que después no se ve, ¿no? Y cuántas veces vemos un montón de gente que no sabemos cuáles son sus cicatrices. Bueno, hay algo de ese diálogo acá, ¿no? Esto de que hay una palabra que se borra de mi piel, pero que ha socavado profundamente mi cuerpo. Y entiendo también esto como un proceso necesario de mi propio cuerpo, ¿no? Estas palabras y estos dibujos que yo porto, y que al portar también algo que diseña otro, porque yo les digo la palabra a los tatuadores, pero son los tatuadores los que hacen el diseño, yo también estoy, esto también a colación con el maestro Alfredo Portillos, ¿no? Estoy incorporando parte de ellos en mi cuerpo. Es una tarea compleja, pero que yo siento necesaria pasar. Y esta, digo, este movimiento es del año 2014, lo hice en Colombia, dentro del marco de una bienal que se llama Desde Aquí, y entonces el diálogo fue sobre la semilla. Y en tiempos de guerra necesitamos plantar semillas, ¿no? Y yo, ¿pasá? Me hice tatuar la palabra semilla en la espalda, porque además para mí Colombia es un lugar, digamos, era volver a un lugar a reencontrarme con un montón de gente que yo quiero. Entonces, ese tatuar semilla significó un montón de cosas, pero digo, como este trabajo del 2014... inexorablemente está conectado con este trabajo de 2020, ¿no? No puede salir de ahí porque es parte de un proceso de la vida también, ¿no? De arte-vida, ¿pasá? Acá está Luis Felipe, ¿no? Que no quería, no quiso salir, digamos, con su rostro, se puso una máscara. ¿Pasá? Digamos, y otro movimiento del mismo proyecto, del proyecto Amor, es este, Cuestión de piel casa. La herida de la cesárea es base para construir una casa. Bueno, Lea Moraes diseñó, digamos, una casa con un corazón, y Iván Viveiros me la tatuó dentro también del marco de dos festivales en Brasil. ¿Pasá? Y mientras él me tatuaba, hacía el tatuaje sin tinta, digamos, usamos por supuesto mi cicatriz de la operación de la cesárea, por la cual nació Vicente, la usamos de base para construir, para dibujar la casa encima, ¿no? Y mientras él me tatuaba, detrás se proyectaban otras imágenes del proyecto, ¿sí? ¿Pasá? Bueno, ahí está la casa, ¿no? Que se ve bastante bien. Bueno, es una de las que más tardó en curarse, porque la piel de la panza es muy, muy finita y llevó otro tiempo, digamos, de curación. ¿Pasá? Esta parte de la instalación, ¿no? Con las proyecciones y la fotografía. ¿Pasá? Entonces, ese proceso del 2015 está vinculado con este del 2019,
que se llama Casa, justamente, estamos a la intemperie, tenemos derecho de habitar una casa. Ayer acá había 30 personas sin techo. Esto es un evento que se llama Encuentro de Performance de Calle Florida, lo organiza AMA, y esto es 2019, del año pasado. Yo el día anterior a la performance hice un recorrido por Calle Florida para ver cuánta gente estaba en esas cuadras viviendo, digamos, durmiendo, pernoctando en la calle. Y el resultado fue 30 personas solo en esa calle. Situación que me parece inadmisible, ¿no? Desde cualquier punto de vista me parece inadmisible que la gente no tenga derecho a tener su metro cuadrado de tierra. Entonces, justamente, la performance tenía que ver con eso. ¿Pasa? Y lo invité a Vicente, porque Vicente participa de estas acciones, en este encuentro de la calle Florida. Vicente participa desde la primera edición. Vamos a cerrar con eso. Y lo que hicimos fue, nos tocó un día de lluvia, y lo que hicimos fue armar una casa. Pero una casa solo en la estructura, ¿no? Una casa sin paredes y sin techo. Y escribimos la palabra, justamente acá había 30 personas sin techo. ¿Pasá, Paula, por favor? ¿No? Y entregábamos un pequeño texto, ¿no? De Guy Debord, de la Sociedad del Espectáculo, ¿no? El 47, que dice: esta constante de la economía capitalista, que es la tendencia decreciente del valor de uso, desarrolla una nueva forma de privación en el interior de la subsistencia aumentada, no liberada de la antigua penuria, puesto que exige la participación de la gran mayoría de los hombres como trabajadores asalariados en la prosecución infinita de su esfuerzo, y cada uno sabe que tiene que someterse o morir. La realidad de este chantaje, el hecho de que el uso bajo su forma más pobre, comer, habitar, ya no existe sino aprisionado en la riqueza ilusoria de la subsistencia aumentada. La verdadera base de la aceptación de la ilusión es el consumo de las mercancías modernas. El consumidor real se convierte en consumidor de ilusiones. La mercancía es esta ilusión efectivamente real y el espectáculo su manifestación general, ¿no? Y esta reflexión pasa, esta reflexión que se hacía a partir de la cuestión de la casa, ¿no? Fue terrible, porque nosotros le queríamos entregar el papel a la gente, y la gente nos miraba con odio. Muy poca gente se paró a dialogar con nosotros, primero porque llovía, lloviznaba, pero además pensábamos en eso, en el espectáculo. Y realmente fue una performance muy fuerte esa, porque contrastaba con la alegría de Vicente de jugar adentro de esa casa con el paraguas, ¿no? La realidad anda por ahí, el video que yo lo puse en mi Facebook, ¿no? El video de donde realmente son pocos los que paran a leer o a entender lo que estábamos hablando, ¿no? La aceleración de la modernidad y de la posmodernidad y de la neocontemporaneidad. Llevan a pensar que nadie tiene derecho de nada, ¿no? Y que solo unos pocos son meritócratas posibles. Bueno, tremendo. ¿Pasa? Y elegí estas palabras de Nora Schulman, querida, sobre las acciones para ser feliz. Vamos a terminar con esto. Nora dice que si existen límites, yo los desvanezco de un soplido. Con el coraje necesario para iniciar una pequeña o gran acción, asumir el compromiso. Desde el año 2006, la obra Acciones para Ser Feliz se ha llevado adelante en diversos espacios públicos y privados, junto a muchas personas. Al ser un trabajo en continuo proceso y progreso, se va enriqueciendo, dando cuenta de la importancia del mismo. Sin distinción de edades y expresándose solo a través de un lenguaje gestual, gesta con burbujas, plumas, trompos o globos, introduciéndonos en su tiempo, sabiendo que todos los seres humanos tenemos derecho a la alegría. ¿Pasa? ¿No? Y ahí yo pongo un reconto, ¿no? Es un trabajo que yo empecé en el 2006, que tiene siempre un carácter de vincular la performance con el juego.
y que dejé de hacer en el 2015, capaz que en breve resurge, ¿no? Creo que después del 2015, todo estos últimos años fue muy difícil hacer acciones para ser feliz. Pero si hay algo de lo que estoy totalmente de acuerdo es que hay un derecho humano ineludible, que es el derecho a la alegría, ¿no? Que es lo que estamos trabajando con Vicente con la casa. ¿Pasa? ¿No? Entonces, este proyecto nace un poco así, como la performance y el juego. La primera imagen es parte de las primeras acciones para ser feliz, esos 11, y esos son chicos que viven ahí, ¿no? Vivían en ese momento ahí. Después los fueron echando cuando se hizo la transformación de la estación. La segunda foto, la del lado derecho, es la gente de Arte en Silencio, que es un proyecto de arte de la Escuela de Arte de acá de Quilmes. Y esas están, bueno, está Zulema Leo, Rosana Beckman, es un proyecto con chicos hipoacúsicos, de talleres de arte con chicos hipoacúsicos. Y también fue una jornada de juego en la calle, con las familias. Acá la acción era soplar las plumas, carreras de plumas, ¿no? ¿Pasá? Y después también dentro de las acciones para ser feliz están los burbujismos, que le llaman también. ¿Pasá, Paula, por favor? ¿No? Y se llevaron adelante en varios lugares, pero bueno, este particularmente es en Umbral, es uno de los encuentros de performance, y me pareció también, digamos, toda una cuestión poner a jugar a los adultos, que es a los que más les cuesta a veces el tema del juego. Entonces acá aparecen los adultos jugando, ¿pasá? ¿No? Me encanta esta imagen, es una imagen preciosa. ¿Pasá? E irónicamente, la niña que está al lado mío, que es la que usaron para hacer el flyer de hoy, no quiso hacer burbujas. Pusimos a los adultos a jugar, pero fue imposible convencer a la niña. ¿Pasá, Paula? Digamos, y esta, digamos, como estoy mostrando parte de las acciones en la calle también, es del 2014, ¿pasá? Y son las que hicimos en el primer encuentro de performance de la calle Florida. Ahí estoy yo con Vicente, recién nacido, tenía 2 meses. Y lo que hicimos fue invitar a la gente a hacer burbujas. ¿Pasa? A todo el mundo, o sea, hicimos una invitación abierta, pero al mismo tiempo trabajamos con la gente que estaba en la calle Florida, ¿no? La gente que corre por la calle Florida, yendo hacia algún lado, ¿pasá? Y fue una jornada maravillosa, ¿no? Porque a veces también desde el juego se puede arribar a lugares insospechados, ¿sí? ¿Pasá? Digo, capaz que la reflexión es que la performance tiene mucho de, digamos, tiene esta conexión profunda desde el cuerpo, pero muchas veces las transferencias de estas conexiones cuando se tienen que hacer en contextos como son la calle, ¿no? Paula había estado mostrando imágenes sobre eso, necesita de otras estrategias. Entonces, repensar la propia producción en relación a quién es el otro es muy importante y no deja de ser una tarea de respeto hacia el otro, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar por acá. ¿Pau? Esa es la última. Sí, pero bueno, ahí la dejo para que lo lean. Igual después se los pasamos. No, se me ocurre una cosa, que acá les pego, miren, ahí les pegué en el chat. Sí. Les pegué el link. A ver si quizá alguien lo puede, le habilitamos, Rocío, si me estás escuchando, a compartir pantalla a alguien que se quiera... No, pero no importa, no, lo ven después. Sería lindo verlo. Sí, ¿quieren? Vos decís. Es cortito el video y está bueno, me parece, como cierre.
Bueno, si quieren, si lo logramos, no hay problema. Cecilia te habla. Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar, sí. Estaba pensando, ya hace casi 20 años comentabas que haces performance, te quería preguntar cómo mostrabas vos las performance, o sea, si haces, o si esto depende de la convocatoria, o depende de, que, digamos, si haces fotografías, si haces videos, si a veces, como he visto en algunas de las de los powers que mostraste, pones proyecciones o haces acciones en vivo también. Depende el evento, digamos, pero en general, en general lo que hago es pensar cuál va a ser el registro que yo quiero tener, sobre todo por la imposibilidad de la repetición, ¿no? Capaz que una de las pocas donde no importa es las acciones para ser feliz, porque llega un momento de esa acción donde yo me podría ir a mi casa y la gente se queda jugando y, digamos, funciona por sí solo. Yo solo abro, digamos, la puerta para ir a jugar. Pero en el caso de otro tipo de performance, como las del Proyecto Amor, es muy difícil. Entonces, en general, yo, sobre todo, tengo, digamos, registro fotográfico. Digamos, me procuro tener un buen registro fotográfico y algunos videos. No en todos los casos estoy preocupada por el video, digamos. En general, prefiero tener una muy buena foto, una, aunque sea una. Ahí te estoy leyendo, Paul. Pero bueno, prefiero tener una muy buena foto que capaz que tener un video malo. ¿Cómo es, Nelda, que vos decís? ¿Una mala perfo con buena imagen? Ay, eso es una broma. Porque a veces decimos que hay tanta estetización en un montón de cuestiones, entonces decimos, es como de un chiste de la performance, ¿no? Perfo mala, foto buena. Es un poco una maldad, pero digamos, capaz que uno ve esa performance en vivo y no te conectás con la cosa, pero después ves el registro y es increíble el registro, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? En general, la experiencia de la performance en vivo, por más registro excelente que tengas, no, pero bueno. Dice, gracias, acá, ¿quieren ver el video? Acá Rocío se... dice que lo puede pasar ella. Digo, ¿te parece en él? Así lo vemos. Sí, lo que me parece pasar, que sí. Si lo puede pasar es lindo, ella. Lindo para cerrar, sí. Claro, por eso me pareció que, bueno, ya que yo fracasé, pero vamos a verlo igual. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Yo lo veo. Sí. A ver si se escucha. A ver si se escucha, porque vos lo pudiste mostrar. Sí, se ve. Invité a Nelda Ramos, artista visual y performera de pura cepa. Le propuse realizar una obra dentro de una serie que ya vengo trabajando en torno a la niñez y la cuarentena. Para esta obra en particular, sugerí la cuestión del juego. Por suerte, Nelda se entusiasmó y, como de costumbre, hizo su magia. Con Roberto nos preguntamos cuáles serán los recuerdos de la pandemia que tendrá Vicente. ¿Cómo sentimos el aislamiento? Volvimos al juego. ¡Perdí mi primer diente! Hay días que sale el sol. Pasó el 24 de marzo y no pudimos ir a la plaza como todos los años.
Quedarse en una pieza un mes. No hablar. No ver. Susurrar al fin del mes. Yoko Ono. Vicente insiste en que por qué no pusimos las luces de Navidad. Las colocamos. Queda bastante navideño. O también puede ser un hotel alojamiento. No sé, un poquito de cada cosa. No sé por qué me obsesionan algunos objetos. Vivir en el intervalo entre el momento que está expirando y el que está surgiendo, vacío y luminoso. La ciudad verdadera cayendo por tu mente en pedazos brillantes. Y cuando cerrás los ojos, ¿qué ves? ¿Nada? Ahora, volvelos a abrir. Lori Anderson. Con la intención de vivir la vida, me permití tener más tiempo para mi hijo. A continuación, les vamos a presentar el trabajo de nuestra querida compañera María Lorea, de la compañía... Estás muteada, Paula. Trabajo... Perdón, es que le estaba diciendo a Rocío que ya esto no corresponde a Nelda, entonces vamos a parar aquí el video. Gracias. No, me muteé para no interferir en el sonido del video. Suele pasar. Bueno... Muchas gracias, Rocío, por suerte lo pudimos ver porque me parece que era lindo también como cierre, muchas de las imágenes. Buena onda, gracias. PowerPoint estaban ahí, esas imágenes como de foto, estabas vos accionando y estuvo, era lindo eso también. Sí. La de escuchar a la voz de Vicente, que lo vimos de bebé. Sí. Lo vieron de bebé y ahora lo ven que perdió el diente porque... lo personal es político. Bueno, es que venimos hablando mucho desde hace un tiempo de la relación entre el arte y la vida, sí. Entre el arte y la política, así que me parecía que estaba bueno también para cerrar desde esos lugares. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Nelda, alguna otra pregunta. Hay varias de las cosas que mencionaste, Nelda, que tiene que ver con los que venimos trabajando. Estuvo Laura Andreoni hablando de Arte Correo, así que como lo mencionaste ahora, una arte correísta de aquellas, a la que conoces hace mucho, y, así que era como algo, una referencia que estaba buena, porque como volver, viste, sobre eso, incluso tus trabajos gráficos tienen que ver con algo que están experimentando, ahora están haciendo un libro de artista en este momento, en los prácticos, y trabajaron con sellos, con stencil, con todo eso. Y hace poco, la vez pasada, nos mencionamos un altar de Alfredo Portillos en las clases de instalaciones. Y así que Laura Romano, que hoy no está, porque es su cumpleaños, pero te hago también, ¿no? Mencionó el tema de la piel de Alfredo Portillos, que vos también trajiste de nuevo. Entonces, ¿qué es el caso? Me parece que, claro, que... De un proceso de viene otro. Sí, me pareció muy impresionante con esto que vos decís también, ¿no? De la memoria de los cuerpos y todo eso, y las transferencias. Como vos, quizás sin saberlo, pero fuiste haciendo como menciones hacia atrás. Qué buena onda, sí, qué bien. Sí. Qué bien que se conectó con lo que fueron contando otros, ¿no? Otres. Sí. Está bueno eso
para entender también cómo la, digamos, que la producción, que la obra, que el cuerpo de obra es algo abierto, ¿no? Y que en este contexto actual está bueno a veces salirse de la cuestión disciplinar para poder hacer otros abordajes, y abordajes necesarios para lo que uno quiere y necesita. Y después puedo, no sé, qué sé yo, uno capaz que aprendió a coser para poder hacer obra, y capaz que no te coses una remera, pero aprendiste a coser para hacer obra. Bueno, y esas son partes del trayecto, ¿no? De la cosa. Exactamente, y lo colaborativo, lo participativo, que para vos es tan importante, me parece que también como que se fue tejiendo en esto que te digo, como en estos diálogos, porque esta cuestión de que vos decís, ¿no? Que no estamos solas en este mundo, las obras dialogan con las obras de otros, y todo va sumando, creciendo y multiplicándose, sobre todo, y porque aparte vos sos un artista que multiplica y que contagia ganas de hacer, así que muchísimas gracias. Sí. Está bueno, capaz, digo, esto que fue, los diálogos, ¿no? Lo que fue diciendo cada artista, esto que mencionás que dijo Laura, o lo que conversaste vos, ¿no? Para armar un lindo mapeo, ¿no? De todas estas cosas, que está buena para darnos cuenta que no estamos tan lejos de lo que hace el otro. Estamos mucho más cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que a veces... Es más difícil capaz que conectarse, pero me parece que también dentro de lo terrible de este contexto actual, no, yo por lo menos pienso que me fue muy fructífero en reencontrarme en otros diálogos, en otras formas de decir y de hacer a partir de esto, ¿no? De esto, de toda la cosa esta. Pero bueno, hay poéticas posibles dentro de la pandemia también. Claro, es que esto les mencionaba al principio, cuando empezamos hoy la clase, de la situación, ¿no? del cuerpo en vivo, del registro del cuerpo, y yo les decía ahora del cuerpo virtual, ¿no? Que les decía que durante todo este año hemos estado experimentando esta situación de lo virtual. No sé cómo lo vivís vos, pero hay algo que nos pasa con esto. Yo les decía, tenemos que tener como perspectiva quizá para ver qué nos está ocurriendo en el cuerpo performático pandémico, pero hay algo que igual quizá nos quieras contar de cómo lo vivís. Es extraño, porque inclusive dimos el taller de performance en la maestría, en la de teatro y performance, dimos el taller, digamos, en este contexto, y fue raro porque, bueno, uno tratamos de no pensar, una de los ejercicios tenía que ver con el concepto de casa-nido, a partir de textos y de abordajes sobre la casa como un nido, y terminamos haciendo acciones en vivo vía Meet, donde, digamos, el único registro que había era el del otro, que capturaba pantalla o grababa, pero que estaba del otro lado, o sea que ahí fue extraña la mediación de la cámara, ¿no? El sentir, no sentirle la respiración al otro, no poder observarlo en un primer plano, porque además no estábamos buscando tener el primer plano de la piel, por ejemplo. Fue extraño, pero no imposible, digo, esta cuestión de otros abordajes de los cuerpos, ¿no? Unas otras posibilidades de los cuerpos, y también estamos aprendiendo de eso, ¿no? Estamos aprendiendo de esta experiencia, creo. Exacto. creo que podemos salir repensándonos un montón, en nuestras relaciones, digo, en un montón de cosas, pero incluso en la tarea pedagógica, ¿Cómo estamos pensando esto de dar un taller de performance virtual? No lo hubiera pensado en la vida si me lo hubieran dicho antes. Sobre todo porque, digo, hace tantos años que damos taller de performance en distintos contextos, pero, o sea, ¿qué es un taller de performance en esta situación? Bueno, hemos llegado a lugares muy interesantes también ahí, posibles, ¿sí? E impensados antes, ¿no? Total, total. Si a mí me hubieran dicho, no, el año que viene tenés que dar taller virtual de performance, yo hubiera dicho, no. No, claro. No se puede. Hubiera dicho, no se puede. ¿Sí? Eso. Bueno, ahora te digo, sí se puede, es distinto, pero sí se puede. Dar taller de performance. Pero bueno, eso.
Bueno, muchísimas gracias, Nel. No sé si alguien, no, nadie más favor. Tiene nada que decir. Muchísimas gracias. La semana que viene vamos a recibir a la co-equiper de Nelda en el taller de la maestría, que es Nilda, ¿no? Son Nelda y Nilda, que dan el taller. Hoy la tenemos a Nelda, la semana que viene la vamos a recibir a Nilda, que nos va a hablar sobre arte textil, en realidad sobre el textil en general, y también tiene sus cruces performáticos. Total, textil expandido. Pero bueno, ya que estoy, se las presento y la invitamos a Nelda también, que la mire a Nilda, que creo que está mirando ahora. Sí. Nelda mira a Nilda y Nilda mira a Nelda. Es un juego que tenemos ahora. Ese, Nilda y Nelda. Y los confundimos y nadie sabe quién es quién. Aunque somos muy diferentes fisonómicamente, hay gente que entra en confusión y está bueno eso también. Es parte de la perfo. Es parte de la perfo. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y perdón por la desprolijidad.